Ha sonado el llamador, pero lo que han sonado también son estos sones de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación de la Hermandad de San Benito, que está de enhorabuena. Cumple 25 años detrás de este su paso de misterio y en su hermandad. 25 años de vida acompañando desde el corazón con la música que sale del alma a su Cristo de la Presentación.
pasos que andan con cambios. Tenemos al misterio de San Benito, tenemos al nuestro Padre Jesús de la Redención que vimos ayer lunes, sin olvidar a Soberano Poder ante Caifás, pero sigue dejando su sello este andar tan característico de la calzada en el primer paso de San Benito. Un andar que seguimos viendo en directo en 8 Andalucía. Finaliza la interpretación de esta marcha por parte de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación. Se ha arriado el paso porque, como verán en la parte baja de sus pantallas, se está produciendo el habitual relevo de costaleros que antes veíamos en otros pasos, los que iban para el triunfo a la altura de Puerta de Campanillas, y que en esta ocasión la Hermandad de San Benito lo tenía configurado en este cruce entre las calles Placentines y Alemanes. Hablábamos de antes de la
configuración del paso y de la teatralidad. Y la gubia en el paso de Antonio Martín es sencillamente maravillosa. Es una expresión del barroco absoluto, con muchísimos angelotes y angelitos adornando el canasto de San Benito. Y los dos pasos de misterio, este de misterio y el crucificado, el segundo, portan muchos angelitos. Creo que el segundo hasta 52 que adornan a ese maravilloso Cristo que talla Buiza. Un buen homenaje que le debe Sevilla a Antonio Martín, claro que sí. La Semana Santa de esta ciudad y de tantísimos otros lugares que tienen tallas en pasos como esta que ustedes ven. Ha tocado el llamador Carlos Morán, tan característico como siempre. Él no da tres golpes, él da cuatro o cinco. Mueve ese llamador, toca ese llamador para que retumbe en la canastilla de este paso de misterio. Ya ha habido relevo de costaleros y enseguida se va a levantar el misterio. Ahora se levanta. Les dejamos con este último tramo del primero de los pasos de la Hermandad de San Benito, que ya regresa al barrio de la Calzada, aunque es verdad que le quedan tantos y tantos momentos hermosos por vivir. Fíjense, la alfalfa, el paso por San Esteban, la calle Águilas y su barrio. Fíjense lo que es San Benito en su barrio.